Iglesia, bienvenidos a esta cuarta reunión. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Te invito a que compartas esta transmisión con tus amigos y con tu familia. Te recuerdo que aunque no estemos físicamente en la congregación, estamos juntos en un mismo espíritu con Dios. Así que te quiero leer un salmo antes de comenzar. Es el Salmo 66 que dice: aclamen a Dios con alegría toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Pongan gloria en su alabanza. Digan a Dios cuán asombrosas son tus obras. Entonces te invito a que junto con tu familia se preparen, pónganse de pie, dispongan su corazón y su cuerpo para adorar a Dios.
tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo estoy en ti. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo estoy en ti. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más.
completo estoy porque tú eres mejor que todo, porque tú eres mejor que todo en este mundo, porque tú eres mejor que todo, porque tú eres mejor que todo en este mundo. Nada más, completo estoy en ti. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo estoy en ti. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo estoy en ti. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo estoy porque tú eres mejor que todo, porque tú thank you.
Qué increíble tiempo de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Ahora prepara tu corazón para la palabra de Dios. ¿Puedes comentarnos aquí abajo alguna frase o algún versículo que Dios te haya estado hablando durante la predicación? Entonces, prepara tu Biblia, prepara un cuaderno y vamos a escuchar la palabra de Dios. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Génesis en el capítulo 24. Y le voy a pedir que me acompañe leyendo algunos versículos en el cual voy a tomar algunos para tomar algunas referencias. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, y hizo que hiciera un juramento con él. En el versículo 3 dice, jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo le hizo ciertas preguntas y le dijo, ¿qué pasaría si esta chica no quiere volver conmigo para venir acá a encontrarse con Isaac? Y le dijo, yo llevo a Isaac hasta allá. Y en el versículo 6 le dice así, no, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí, pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Bueno, vemos en esta palabra que Abraham estaba encargando a su siervo de más confianza que fuera al pueblo donde él había salido, donde estaban sus parientes, sus familiares, donde estaban sus hermanos que ya se habían casado y habían tenido hijos. Y lo que Abraham buscaba era que buscaran una chica para ser la esposa de su hijo Isaac. Si usted y yo recordamos, en ese tiempo había muerto Sara, la esposa de Abraham. Entonces ellos estaban en un tiempo difícil, pero Abraham ya era muy anciano. Y él había meditado y había pensado que necesitaba que su hijo tuviera esposa. ¿Sí? Entonces, ahí en el versículo 12, le voy a pedir que me siga, le dice, oh Señor, Dios de mi amo, Abraham oró, te ruego que hoy me des éxito y muestres tu amor inagotable a mi amo Abraham. 13. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Vemos que este siervo fue hasta ese lugar y oró. Se puso cerca de un manantial donde sacaban agua, y era justo el tiempo y la hora donde las jóvenes de ese pueblo salían a sacar agua. Y vamos a seguir en este capítulo 24 de Génesis, donde le dicen el 14, mi petición, la oración que él hizo ante Dios, mi petición, Señor, es la siguiente, yo le diré a una de ellas, por favor, dame de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también daré de beber a tus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esta forma sabré que has mostrado tu amor inagotable a mi amo. Podemos ver que este siervo, para ir a ese lugar donde Abraham lo había mandado, pues él oró y él le pidió al Señor que lo guiara, que le mostrara. Y nosotros, como parte del pueblo de Dios, cuando nosotros vamos a hacer cosas, necesitamos buscar la guía de su Espíritu Santo en nosotros. Este siervo
se le había encomendado una tarea. Esa tarea era buscar a alguien para que fuera la esposa del hijo de Abraham, que es Isaac. Este hombre oró y le pidió, si usted se fija en lo que leímos, le pidió señales. Dijo que iba a observar las mujeres, las doncellas de ese pueblo, las chicas de esa ciudad, de ese pueblito, pues que se iba a acercar a una de ellas y le iba a pedir que le diera agua y que aún ella iba a hacer más de lo que le estaba pidiendo. Agua para él, pero también agua para sus camellos. Vamos a seguir en el versículo 15. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Vemos cómo, terminando de orar este siervo, observó entre las chicas que estaban en ese lugar. Y yo quiero pensar, por lo que dice aquí que leímos, que él vio a las jóvenes, pero escogió a una de ellas. Y dice Rebeca, en el versículo 16, Rebeca era muy hermosa. Mira lo que observó en esta chica. Él fue en la encomienda de lo que le había dado a Abraham, su jefe, ¿verdad? Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada. O sea, no buscó una jovencita pequeña, sino una joven de acuerdo a la edad de poderse ya casar. Dice, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces, este siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, dame de beber un poco del agua de tu cántaro, de su cántaro. Y en el 18 dice, sí, mi señor, beba, respondió ella. Observo que tiene como cualidad que era una chica atenta y servicial. Dice allí, enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber, lo bajó de aquí de su hombro, le dio luego de beber agua. Era muy diligente, era muy servicial. Y le voy a pedir que me acompañe al versículo 20. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Fíjese cómo este siervo de Abraham estaba observando a esta joven que él, a sus ojos, entre todas las chicas que estaban en ese lugar, observó a una que le llamó la atención. Puedo ver que Dios guió a este siervo con su Espíritu Santo a observar y a ver las cualidades que esta chica tenía. Vemos que era atenta, que era servicial y que era diligente. Y también veo que era sensible a la voz de Dios, porque si usted recuerda en los versículos pasados, él había dicho, si yo le pido agua, que también le dé de beber a mis camellos agua. Y aquí vemos la respuesta a la oración que este siervo había hecho. Vamos a seguir leyendo allí en el 26. Vemos que él saca un anillo, se lo da a la chica y le da unas pulseras que eran de oro y le empezó a hacer preguntas. Le preguntó de quién era hija, dónde vivía, quiénes eran sus familiares. La chica le empieza a contestar diligentemente como ella se muestra que era. Le dijo que era, soy hija de Betuel y le comenta, ¿verdad? Mis abuelos son Nacor y Milca. Le voy a pedir que vayamos al versículo 26, donde dice, el hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Y dijo esto, alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. El Señor me ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor.
¿sí? Este siervo, al ver que esta chica era familiar de Abraham, su primer respuesta ante Dios fue postrarse y alabar y adorar a Dios y darle gracias porque este siervo había sido guiado por Dios mismo. Y le da gracias a Dios porque se había mostrado en amor y fidelidad a su amo Abraham. ¿Sí? Esta joven salió corriendo a contarle a sus familiares y le mostró a su hermano, que fue el primero con el que se encontró a la entrada a su casa, porque ella le ofreció que fueran a su casa, que le iba a dar alimentos, que en su casa había alimentos y había follaje para que sus camellos siguieran comiendo después de haber tomado agua. Entonces, fíjese, hasta esta chica estaba mostrando ser servicial, hospedadora, atenta, diligente, educada, ¿sí? Y cualidades que el siervo había estado observando en esta señorita, que aparte de todo de hermosa, era virgen, porque su amo Abraham le había encargado una mujer de su pueblo, una mujer apartada, una mujer que es virgen. En ese tiempo era una mujer que se apartaba hasta el tiempo de su edad casadera con el hombre con el que uniera su vida. Entonces, le voy a pedir que vaya conmigo al versículo 37. ¿Sí? Una vez que él ya estuvo en la casa de los papás de Raquel, pues lo sentaron a comer y le ofrecieron alimentos. Y en el versículo 37 dice: mi amo me hizo jurar y me dijo: no dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Nosotros en el pueblo de Dios debemos de escoger para casarnos un hombre del pueblo de Dios. Si nosotros somos cristianas, si nosotros somos creyentes, nosotros debemos de elegir una persona que ame a Dios, que tenga temor de Dios. Y aquí en su palabra, Abraham le pidió a su siervo que no dejara que su hijo escogiera a una mujer que no fuera de parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos unían sus vidas con las mujeres del pueblo de Dios, del mismo pueblo, para casarse, para tener familia. Y dice, en primer lugar tenía que ser del pueblo de Dios. Y dice en el 38, en cambio, vuelve a la casa de mi padre, a mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo. Pero yo le dije a mi amo, ¿y si no encuentro una joven que esté dispuesta a regresar conmigo? Y él le contestó, el Señor en cuya presencia he vivido, enviará a su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. ¿Es verdad que debes de encontrar una esposa para mi hijo entre mis parientes en la familia de mi padre? Entonces habrás cumplido con tu obligación. Pero si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejar a ir contigo a esta jovencita, quedarás libre de mi juramento. Así que cuando llegué al manantial, hice esta oración. Vamos a observar la oración que él hizo. Oh Señor, Dios mío, Dios de mi amo, Abraham, te ruego que me des éxito en esta misión. Nosotros como papás tenemos una misión muy importante que hacer. Yo no sé si tú estás orando por los hijos que tú tienes, porque ellos se casen con la persona correcta, con la mujer ideal, si es que tienes hijos varones, o si tienes hijas, que tu hija se case con un varón dentro del pueblo de Dios, con la persona correcta. Si tú no lo estás haciendo, en esta palabra, en esta porción de la palabra, podemos ver que Dios nos permite ver que necesitamos orar para que nuestros hijos
escojan esposa, escojan esposo, pero tiene cualidades que en esta porción de la palabra nos está enseñando. En primer lugar, tú vas a decir, ¿por qué nada más del pueblo de Dios? Sabes, si nosotros como parte del pueblo de Dios sabemos que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra que no nos unamos en yugo desigual. Nosotros cuando nos casamos, el primer punto es casarnos por la iglesia, con la misma forma de pensar, porque nosotros vamos a levantar para Dios una casa, un hogar que le dé gloria, honra y alabanza. Pero sobre todo en lo cotidiano, en nuestra vida, todos sabemos que el matrimonio no siempre va a ser color de rosa, no va a ser fácil. Van a haber momentos donde nosotros necesitamos que Dios esté entre nosotros. Como dice la palabra, cordón de tres dobleces no se rompe. Nuestro matrimonio y los matrimonios de nuestros hijos necesitan estar fuertes y fortalecidos con el Señor. Y vamos a seguir leyendo aquí. Vamos al versículo 41. Entonces habrás cumplido tu obligación, pero si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejarla ir contigo, quedarás libre de tu juramento. Así que cuando llegue al manantial, hice esta oración, y bueno, ya vimos la oración que él hizo, y quedó libre de este juramento, encontró a Rebeca, Rebeca lo atiende, Rebeca atiende prácticamente en el requisito y lo que este siervo le había pedido a Dios. Dice aquí en el versículo 45 que antes de terminar de orar en mi corazón, vi a Rebeca saliendo con un cántaro del agua al hombro y ella descendió hasta el manantial y sacó el agua. Entonces le pidió de beber y enseguida ella bajó el cántaro del hombro y ella lo atendió. Ella le dio aparte de esa agua para él y para sus camellos. Versículo 48. Después me incliné hasta el suelo y adoré al Señor, alabé al Señor y le dijo a Dios, Dios de mi amo Abraham, porque me había guiado directamente a la sobrina de mi amo para que ella sea la esposa de su hijo. Así que dígame qué quiere o no quiere mostrarme el amor a mi siervo, el amor y la fidelidad hacia mi siervo. Y él entra con los papás de Raquel y de Rebeca, y le comenta que él ha sido enviado a una misión encargada por su siervo Abraham. Y este le dice que todos los detalles que observó en Rebeca, porque este siervo había tenido una guianza de parte de Dios hasta llegar a ese lugar donde estaba el pueblo de los familiares de Abraham. Y entre todas las chicas que estaban en ese lugar, él escogió a Rebeca. Entonces él le comenta que había visto en ella las cualidades que él buscaba para la esposa del siervo Abraham. Dice que cuando la vio, él se postró y adoró porque encontró que esta era la chica en la cual él tenía que buscar dentro del pueblo de Dios. Este siervo le lleva regalos, le da unos brazaletes, le da unos anillos y platica con ellos, come con ellos y también les comenta que Abraham le dijo a este siervo, tú vas a ir a mi pueblo y Dios te va a dar éxito en encontrar de mi familia a esa joven que va a ser la esposa de mi hijo. Entonces, cuando él explica las cosas a Betuel y a Labán,
Betuel, papá de Rebeca, y Labán, su hermano. Cuando él les explica a lo que iba, ellos aceptaron, porque yo estoy segura que también ellos esperaban encontrar un esposo para su hija, para su hermana. Y ellos aceptaron, pero mandaron llamar a la chica y le preguntaron, ¿estás de acuerdo en irte con el siervo de Abraham? Y pues supongo que le tuvieron que haber explicado que buscaban una joven que se casara con el hijo de Abraham. Ella al recibir esta noticia, aceptó. Y entonces se prepararon, ella aceptó irse. Dice aquí, en el versículo 59, entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido la niñera de Rebeca la acompañó y un séquito de chicas que se habían criado junto con Rebeca partieron con ella. Pero antes de enviarla, quiero que usted y yo veamos una bendición especial para esta joven. Le dice Labán, hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de tus enemigos. Usted se acordará que Dios a Abraham le había dicho que él iba a ser padre de multitud de gentes. Y esta chica recibe una bendición de parte de su hermano, guiada por el Espíritu Santo. Cosa que nosotros como padres queremos hacia nuestros hijos. La bendición de Dios en sus vidas en el momento de escoger con quién se van a casar. Tú y yo como papá y como mamá tenemos que bendecir a nuestros hijos en primer lugar siendo guiados por su Espíritu Santo, enviando la oración sobre nuestros hijos, declarando las promesas de Dios que están en su palabra para nuestros hijos. Nosotros, desde que ellos son pequeños, tenemos que orar para que cuando se casen, ellos escojan bien. En el tiempo de Abraham, vemos que los padres enviaban a alguien, no cualquier persona, una persona, en este caso era un siervo de Abraham, muy íntimo. Una persona que amaba a su siervo, que era Abraham, y que le había sido encomendado una tarea. En ese tiempo ellos escogían las esposas de sus hijos. Hoy en día nuestros hijos escogen con quién se van a casar. Los jóvenes varones escogen la chica que les gusta para casarse. Claro que en este tiempo ellos escogen tener una novia. Y si todo es compatible, pues se casan con la chica. Si siguen enamorándose, si encuentran que tienen en común muchas cosas, pues se casan con la chica. Y nosotros los que tenemos hijas, mujeres, tenemos que estar orando para que nuestras hijas sean guiadas por su Espíritu Santo para encontrar esposo. Nosotros en Cristo tenemos el deber como padres de estar intercediendo por nuestros hijos. Yo, en mi caso, cuando yo me casé, yo ya conocía de Cristo, ya estaba en la iglesia y yo tenía el sueño más grande que era casarme y ser mamá, tener hijos. Y oraba a Dios y le pedía al Señor, no un novio, le pedía un esposo. Y quiero decirte algo. Es importante nosotros como hombres y mujeres de Dios, solteros, que estemos orando, pidiéndole al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo a ver que la persona que se acerca a tener una amistad dentro de los amigos creyentes, tú puedas escoger
la persona con la que te vas a casar, que tengas un trato de amistad y que ese trato de amistad dure un poco. Y que dentro de ese trato de amistad, si a la chica le gusta el chico o al chico la chica, tengan un tiempo de trato. Nosotros los papás en este tiempo tenemos que estar orando porque nuestros hijos escojan bien con quién se van a casar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que el matrimonio es hasta que, como hicimos nuestros votos, hasta que la muerte nos separe. Porque hoy en día es triste ver que algunas familias o matrimonios con los problemas, con las situaciones que a veces nos encontramos, la salida más fácil sea el divorcio. No. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Y yo quiero decirte algo aquí. Quiero que terminemos con una oración. Este hermano bendijo a su hermana con una gran oración. Le dijo: hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones. En primer lugar, que sea mamá y que sea una gran esposa. Que conquistes ciudades, que conquistes todo lo que hagas, que todo lo que hagas te salga bien. Y yo te voy a pedir allí en tu casa, en tu hogar, que estamos ahí en familia, que estemos orando. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Señor, nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos, Padre. Y estamos aquí dándote gracias por este capítulo que hemos leído, donde tú nos enseñas que nosotros tenemos que estar orando porque nuestros hijos escojan la persona ideal, la persona que ellos traten, que tú les acerques la persona correcta. En primer lugar, Señor, queremos rogarte que esta persona sea creyente, que nuestros hijos sean creyentes y que la persona con la que se va a casar mi hijo, mi hija, mi sobrina, si tú no tienes hijos, empieza a orar por tus sobrinas, por tus sobrinos. Si tú eres joven, joven, empieza a orar ahí en tu casa. Si tú ya quieres casarte, si tú quieres, si sueñas con tener tu familia, levanta tus manos. Y este es el tiempo en que debemos pedir al Señor que seamos guiados por su Espíritu Santo. Señor, guía a tu pueblo, guía a tu iglesia, Padre, que nosotros podamos ver, Señor, que no nos emocionemos, que no nos gane, Señor, el deseo de querer amar a alguien y querer tener una relación. Señor, que no te ayudemos, sino que tú pongas las personas correctas, idóneas en el camino, Señor. Guía a nuestros hijos, los que somos papás, levantemos nuestras manos y vamos a pedirle al Señor: Señor, yo que soy mamá, yo que soy papá, levanta tu voz y dile al Señor que mis hijos puedan ver, puedan elegir sabiamente, correctamente, así como tú guiaste a este siervo de Abraham y fue a escoger una chica para ser la esposa de Isaac. Así nuestros hijos, Señor, sean guiados para encontrar la persona ideal, la persona perfecta para ellos. Señor, guía a nuestros hijos, que no se desesperen, que ellos vean cualidades en las personas que le rodean, Señor, que ellos puedan ver más allá de los ojos naturales, que nuestros hijos sepan escoger, Señor, que tengan en primer lugar una buena amistad en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia, Señor. Que ellos oren y pidan al Señor señales, que pidan muestras, Señor. Que ellos aprendan a ver con tus ojos lo que tú quieres hacer en ellos.
Puedo ver, Señor, que tú has destinado a personas y las pones en un encuentro, en un lugar importante, en un lugar especial. Señor, que este encuentro que nuestros hijos tengan con la persona con la que tú has apartado para ellos. Señor, tú eres el único que haces cruzar los caminos y los intersectas en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Así sea, Señor, en la vida de nuestros hijos. Y si alguno de nuestros hijos ya tiene novia, Señor, ya tiene novio, Señor, oramos que tú estés mostrándoles a ellos cuál es tu perfecta voluntad y que tú sigas sobrando en sus corazones. Señor, queremos pedirte que sea parte de tu pueblo, Señor. Que en la iglesia misma ellos, Señor, puedan encontrar las chicas a su esposo y los chicos a su esposa, Señor. Para que ellos sigan en el camino tuyo, Padre. Porque si viene un joven o una chica, Señor, que aún no está firmada en tu camino, Señor, un día esa persona los puede apartar y separar de ti, Señor. Que no ocurra esto, Padre. Que como padres estemos orando e intercediendo por nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, como mamá espiritual y como madre en lo natural, yo te ruego, Señor, que traigas las esposas de nuestros hijos y de nuestras hijas. Señor, que en este mismo ambiente, Señor, de aquí de la iglesia, que vengan los esposos de tus hijas, las esposas de tus hijos, que aquí mismo haya matrimonio, Señor. En su tiempo adecuado, en su tiempo propicio, no antes, Señor, no cuando sean jovencitos que aún no tengan nada que ofrecerles a tus hijas, Señor. Que sea en el momento adecuado, que sea en el tiempo y forma que tú indicas. Dice aquí en esta palabra, Señor, que Rebeca tenía la edad casadera, Señor. Oramos que nuestras hijas estén en ese tiempo, en esa edad, y que acepten el compromiso con uno de tus hijos, el cual les pueda ofrecer algo, Señor, para poderse casar. Padre, te ruego como tu hija, Señor, que guíes a nuestros jóvenes. Guíanos, Señor, guíanos como padres espirituales, a poderles ayudar, a estar orando, a estar intercediendo, a estar rogándote, Señor, que se haga tu voluntad en ellos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición, tu dirección, Señor, y te damos gracias. Bendecimos esta juventud, Señor, que se aparten, Señor, en este mundo, en las corrientes de este mundo. Nuestros jóvenes tienen muchos ataques, Señor, muchas tentaciones. Te ruego, Padre, que a nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros jóvenes de esta congregación y de las demás congregaciones, Señor, se estén apartando, cuidando su virginidad, Señor, no yendo con las corrientes de este mundo, sino que sigan cuidando, Señor, esta virginidad hasta el día y la hora, Señor, en que hagan pacto delante de ti. Y ese pacto es un pacto de amor, de respeto, de honra para nosotros los padres aquí en la tierra y honra para ti, Señor. Guarda a nuestros jóvenes, Señor, de estar teniendo un novio, otro novio, Señor, y teniendo relaciones sexuales. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos que se han perdido en esto, Señor. Corrige, Padre, toda esta circunstancia, todas estas corrientes de este mundo. Señor, te rogamos que nuestros hijos, que nuestros jóvenes se guarden. Señor, si ya llegaron así
a la iglesia, a la congregación, Señor. Solo te pido, Padre, que se guarden desde el momento que te conocen hasta el día en que ellos se casen, para darte la gloria, la honra y el testimonio para ti, Señor. Porque tú quieres, precioso Dios, tú quieres, Señor, que nosotros vivamos conforme a lo que dice tu palabra, para que haya bendición. Y bendecimos, Señor, estos jóvenes hermosos que conocen, que escuchan tu palabra y se alinean a ella, Señor, para hacer tu perfecta y preciosa voluntad. Bendigo la juventud, Señor. Bendigo a estos hijos tuyos, Señor. Yo declaro sobre sus vidas tu bendición. Yo declaro, Señor, sobre nuestros jóvenes de este tiempo, Señor, y los que vienen, que te honran casándose en matrimonio, haciendo votos delante de ti para honrarte a ti y a nosotros los padres, Señor. Bendecimos estas generaciones, bendecimos a nuestros hijos y declaramos, Señor, tu bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Bueno, el Señor te bendiga y sigue perseverando. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Les amamos y les bendecimos. Qué padre fue tenerte aquí con nosotros. Te invito a que sigas nuestras redes sociales para que estés al tanto de nuestras reuniones y de las actividades que tenemos a lo largo de la semana. Dios te bendiga.